time to regret. Kept his way. We hiss him all self. Me and my hand and my children get on without my guide. You're right back to what you know. So far removed from all that we went through. And I create a trap I track. My hopes are stuck and I go en marcha. Son un poquito más de las 8:30 de la mañana. Hasta ahora grabar era algo casi imposible. He hecho algunas tomas de los amaneceres porque aquí hay unos amaneceres preciosos. Solamente por eso vale la pena levantarse un poquito antes. Seguimos con el problema también del amanecer. Amanece muy tarde y no nos queda otro remedio que salir con linternas. He empezado a andar sobre las 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana, una cosa así. No, más y 10 que y cuarto. Y a oscuras hasta las 8 aproximadamente, que apagas la linterna y ya empiezas a ver un poquito de lo que vas pisando por el suelo. Pero hasta esos momentos, a oscuras del todo. También tengo que reconocer que disfrutas un poquito del cielo. Aquí no hay contaminación lumínica para nada y hay unos cielos por la noche estrellados preciosos que lo ves todo, todo. Distingues las estrellas, distingues los planetas. Por si alguien no lo sabe, que supongo que esto es un tema que lo sabe todo el mundo, la diferencia entre un planeta y una estrella en el cielo es muy fácil de distinguir. La estrella parpadea, el planeta no. El planeta tiene la luz fija. Y aquí se ve todo. Pero claro, tampoco es cuestión de estar saliendo con linterna todas las noches porque te pierdes el paisaje de los sitios por donde vas. Lo que pasa es que el paisaje de este tramo que he hecho esta mañana, bueno, es... no lo vamos a llamar feo porque no lo es, pero digamos que a lo mejor no tiene la espectacularidad que pueden tener los campos de Navarra ni las montañas de León ni Galicia, pero tiene su encanto, eso por supuesto. Ya estoy muy cerquita, me deben quedar unos 7 kilómetros, una cosa así, no sé si incluso llegarán, 7 calculo, a Sahagún. Ahí haré paradita, llevaré ya 12 andando. Y luego mi intención en principio es llegar hasta Bercianos y quedarme en el albergue parroquial de donativo. Allí nadie te pide cuánto dinero tienes que pagar. Allí hay una caja y tú echas dinero en la caja, el que consideres, para que pueda seguir subsistiendo el albergue y puedan seguir atendiendo a las personas que vienen detrás. La cena es comunitaria, por supuesto entra dentro de ese donativo, y el desayuno también es comunitario y también entra dentro de ese donativo. Es un albergue sencillo, pero con un gran espíritu, que a veces el espíritu es más importante y vale más que todo lo que puedas conseguir con dinero. Mi intención es llegar allí.
A ver, hay gente que está diciendo que vaya hasta Mansilla de las Mulas. Ay, perdón, Mansilla de las Mulas, no, que eso estaría muy lejos. Hasta el Burgo Ranero. Pero, hasta, a ver, son 30 kilómetros, los podría hacer sin ningún tipo de problemas. Pero no, no creo que llegue hasta allí. Buen camino. Veremos. Veremos hasta dónde llego hoy. Buen camino. De momento, hasta Bercianos y luego allí me lo pienso. Buen camino. Mis compañeros con los que comí cordero en Villalcázar de Sirga han hecho la pirula. Han cogido y están saludando por ahí detrás. ¿Ves? Ahí. Han cogido de un autobús y se marcharon a Sahagún. Yo siempre he dicho que en el camino cabemos todos, faltaría más. Son majos, lo tengo que reconocer. Me cayeron muy bien y me lo pasé muy bien con ellos. Pero yo soy de andar. Aunque aún así, reconozco que en un camino de un mes yo me permito dos pequeñas trampillas o dos licencias, como se quiera llamar. Hay años que no las he utilizado, que no me han hecho falta. Pero yo me permito esas dos pequeñas licencias por lo que pueda pasar. Si es necesario terminar un tramo en transporte público, autobús, taxi, tren, porque mis condiciones físicas o mentales, que a veces son mentales, no están en condiciones, pues lo hago. Pero sin pasarme de esas dos. Un día que llueva mucho, el agua y yo no nos llevamos nada bien. O sea, el salir lloviendo y tener que pasarme todo el día debajo del agua con el poncho o capelina, cada uno lo llama en una zona de una forma diferente, que te tapa mochila y todo, agobia mucho. Agobia mucho y el esfuerzo es mayor. Por tanto, en días así, hay veces que empiezas y dices, bueno, hasta aquí. Hay veces que lo que haces es decir, bueno, me quedo en un pueblo y hago, en vez de hacerme 25 o 30 kilómetros, me hago 12, 15 y hasta el día siguiente. Pero si la cosa está complicada y no puedo llegar a hacer eso, transporte público. Pero solamente dos veces en todo el camino. El resto, en cuanto acabe con mis comodines, como decían en el programa de la tele, con mis comodines del público, me tengo que buscar la vida de cualquier otra forma, utilizando otros sistemas que supongan seguir poniendo los pies por aquí. Pues eso, Sahagún ahí delante, a punto de tocarlo. En Sahagún ya entramos en León, ya es provincia de León. Ahí tocará un poquito de, yo creo que pincho de tortilla y cerveza. Veremos, a ver, pero desde luego una paradita, sí. A lo mejor compro en la tienda y me lo como en el banco, porque dije que quería hacer un camino un poquito más austero. Buen camino. Y la verdad que aunque lo estoy intentando, es muy difícil. Ayer, por ejemplo, me fui a un albergue que era un poquito más adelante. En vez de quedarme en La Morena, hice 2,5 kilómetros más y me fui al albergue de Terradillos de los Templarios. Me salía un poquito más barato, no mucho, 2 euros más barato, pero también tiene muy buenas instalaciones, diferentes, pero muy buenas instalaciones. Y el menú eran 13 euros y en el otro lado eran 16. Dices, bueno, me he ahorrado 5, entre una cosa y otra vamos a ir haciendo. Pero aún así, mis cálculos es que ayer cayeron los 40. Los 40, según mis cálculos, sin hacer grandes esfuerzos ni nada del otro mundo, podría ser el presupuesto medio normal
de una persona en el Camino de Santiago, 40 euros. Puede ser más, porque si te vas a comer cordero, como nos fuimos nosotros el otro día, luego te tomas una botellita de Ribera del Duero con tus compañeros y además picas unos torreznitos, y que si luego, pues si empiezas así, el presupuesto aumenta. Pero haciendo un camino normalito, yendo, mirándote un poquito, como decimos en Cataluña, la pela, pues podrías llegar a los 40 euros de media, incluso un poquito menos. A ver cómo me sale el presupuesto final. Ya te digo, ayer, entre una cosa y otra, yo calculo que los 40 cayeron. Ya estamos cerquita. En un momentito entramos en la provincia de León, descansito, y luego hasta Bercianos me quedarán 9 kilómetros. Total que Sahagún sería la mitad de la etapa preestablecida para hoy, pero lo dicho, ya veremos. Si hoy me fuera, el sol de espaldas hace sus pequeños estragos, aunque queda bonito, sus pequeños estragos en las tomas. Si hoy me fuera hasta el Burgo Ranero, mañana me voy hasta León de Cabeza y me hago 38. Pero lo dicho, ya veremos, porque además ya dan agua y esta tarde a partir de las 4 ya marcan chubascos y mañana dan agua todo el día, o sea que veremos a ver. Volvemos otra vez al mismo recorrido. De aquí a Bercianos, un árbol cada 9 metros, plantados en el año 93. El problema es que, como estos árboles no han tenido el agua que necesitan, bastante que aún están vivos y así se han quedado. Pero bueno, nos van dando sombra por todo el camino cuando hace sol, porque hoy tenemos la gran suerte de que tenemos el día nubladito. Va a ser genial. Incluso no me pienso quedar en Reliegos. Me voy a ir hasta el Burgo Ranero.
puertas de Bercianos. Hasta aquí 24 kilómetros hechos, 24 y un poquito. Nos quedan 7 para llegar al Burgo Ranero, que es hasta donde al final me había dispuesto a llegar con mis compañeros de viaje. Ya hay gente que está allí, porque ayer hicieron la pícola. Están castigados. Se fueron en autobús desde Carrión de los Condes a Sagún, han dormido en Sagún, y hoy tiraban desde Sagún hasta el Burgo Ranero. Si es que no puede ser. Pero bueno, yo me he juntado con dos chicas de Barcelona que nos conocimos todos juntos en el albergue de Ledo, en Boadilla del Camino, y ellas sí vienen andando, lo que pasa que una tiene el menisco roto, tiene un problema de menisco, y hay días que va con la mochila y hay días que, según cómo se levante de dolor, pues no puede cargar con ella y la tiene que mandar. Hoy es uno de esos días. Hoy va sin mochila, lleva una rodillera bastante ortopédica, todo hay que decirlo, muy exagerada, muy aparatosa, y le sirve para poder ir tirando. Bueno, ya el día que puede cargar y el día que no puede, pues no carga. Y nos hemos comprometido a juntarnos con los otros en el Burgo Ranero. Nos quedan 7 kilómetros para llegar, pero está el cielo que está a puntito de caer, y no una cualquiera. Tiene pintas de caer una bastante gorda. De vez en cuando notas que alguna gotita te moja. Dices, que me ha dado una gotita en la mano. Y de vez en cuando notas alguna de estas gotitas pequeñas. La web del tiempo decía que hasta las 3 no llovía. Pero bueno, esto es muy relativo. Hasta las 3 no llueve. Según ellos, y a las 2 te empapas. Los cálculos son que probablemente sobre las 2 ya estemos en el Burgo Ranero. Conclusión, que a lo mejor nos libramos por los pelos. A ver cómo va la tarde, y más que la tarde, hasta luego, y más que la tarde, a ver cómo va mañana. Que llegando hasta el Burgo Ranero hoy, sería mañana ir hasta León. Porque mañana de León son 38, esa es para hombres fuertes de nocilla. Pero bueno, ya estamos en el Burgo Ranero. Si el tiempo lo permite y nos deja, hasta León. Mirad lo que hay aquí. No todo el mundo que hace el camino vuelve a casa, o no por su propio pie. Mira, es aquello de si estabas haciendo lo que te gusta, perfecto. La mejor forma de morir es haciendo lo que te gusta. La otra forma de morir es como murió el sargento de una serie americana de los años 90, principios de los 90, que se llamaba Canción Triste de Hill Street. Ah, ¿que no sabéis cómo murió? Pues yo no os lo pienso contar aquí. Os vais a internet, que allí os lo dice. Bueno, pues se nos ha puesto a llover. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que los hombres del tiempo se quedan siempre cortos. Nos quedan unos 4 kilómetros para llegar al Burgo Ranero, y ya desde Reliegos ya nos ha tocado ponernos los trastos y así vamos. Pero bueno, es flojita, el agua es flojita, no son grandes chaparrones ni muchísimo menos, pero sin esto llegarías empapado. Aún así llegas empapado porque esto no transpira, por tanto tu sudor no sale, se moja la camisa y se moja todo. Pero bueno, por lo menos la ropa de la mochila llega seca, que eso es lo importante, para que luego tengas para cambiarte. Seguimos, como estáis viendo aquí, con el árbol cada 9 metros. Y así seguiremos durante todo el día de hoy. Y
Y en esta zona, aquí un poquito más adelante, no lo hemos pasado todavía, no, está ahí adelante, nos falta muy poquito, hay humedales donde los patos, las garzas y demás las ves correr, aunque en esta época, en octubre, no sé cómo estará la cosa. Miraremos a ver, si se puede grabar algo, lo grabo. Love blow, and I love.